Pionero de la salsa, compositor latino, crearía numerosos éxitos y ganaría nada más y nada menos que 5 premios Grammy por su sonido musical distintivo y sus gestos casi al tocar el timbal, lo que lo hicieron acreedor del apodo del rey del timbal, Tito Puente. Pero antes de la fama, estudiaría en la Juilliard School of Music y comenzaría su orquesta popular en la década de los años 50. Se casó con Margaret Asensio del 63 al año 2000, aunque previamente antes, al parecer, ya había tenido alguna relación anterior. Tuvo 3 hijos: Tito Jr., a Audrey y a Richard. Su padre era un capataz. Sí, era un supervisor en una fábrica. Y su madre lo inscribió en primer lugar en las clases de piano. Tito, quien nacería un 20 de abril de 1923 en la ciudad de Nueva York, conocido popularmente como también el rey del jazz latino y del timbal. Fue el pionero en la música latina, sí, conocida por fusionar estilos y darle un giro a las grandes bandas de la música latina tradicional. En 1948, Puente formó una banda que se conocería como la Orquesta Tito Puente. Una década después, en los años 50, lanzaría su álbum más vendido, Dance Mania, en 1958. Sus canciones más notables incluyen Babarabatiri, Rancancan y Oye Cómo Va. Al final de su carrera de décadas, Puente fue considerado una leyenda musical en la música latina y los círculos del jazz. Partiría en la ciudad de Nueva York a la edad de 77 años en el año 2000. Si quieres saber más sobre este ícono latino, Tito Puente, te invito a que te sientes, a que te relajes y que disfrutes del siguiente video que te traemos con mucho cariño. Y una vez más, gracias por preferirnos. Recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella, mis estrellas. Y no se te olvide suscribirte, compartir y darle like. Y gracias. Ah, y antes de comenzar a ver este video, te invito a que vayas al canal de Eric Ochoa de Egox Music, porque te cuento que tienen una excelente música relajante. Este chico salió de abajo y hoy es uno de los mejores cantantes urbanos. Te invito a que lo veas. El tipo canta música relajante, excelentes canciones dedicadas a Dios. Y también te recomiendo a Tridente Rap. Es una mezcla como de un rapero loco que habla noticias serias y súper buenas de los acontecimientos mundiales acaecidos. Te invito a que vayas al canal y también lo veas. Tridente Rap de Egox Music. El famoso compositor y líder de jazz, Tito Puente, nacería como Ernesto Antonio Puente Jr. Te lo repito, Ernesto Antonio Puente Jr. en la ciudad de Nueva York, un 20 de abril de 1923. Puente creció en el Harlem español de la ciudad de Nueva York y se convirtió en músico profesional a la edad de 13 años. Aprendió a tocar varios instrumentos cuando era solo un niño, comenzando con el piano y luego pasando a la percusión, el saxofón y el vibráfono, y los timbales, que son dos tambores agudos emparejados. Después de un aprendizaje en la histórica orquesta de Machito, Puente fue reclutado en la Marina de los Estados Unidos y sirvió
durante el segundo insuceso bélico mundial. Cabe recordar que hasta los 10 años de edad de Tito, el pequeño Tito, solo ambicionaba ser bailarín profesional. Pero tras lesionarse un tobillo mientras montaba una bicicleta, su vocación dio un giro radical y entonces se decidió mejor a estudiar la composición de la música. Empezaría a tocar en bandas locales y muy pronto su familia y amigos vieron en él a un niño prodigioso. Su primera actuación tuvo lugar a temprana edad con la banda de los Happy Boys en el Hotel Park Place. Y poco después, ya en la adolescencia, se uniría a Noro Morales en la orquesta El Machito. Tras el paréntesis que supuso su llegada después del segundo insuceso bélico mundial, retornaría otra vez a hacer su carrera musical. Se matriculó en la escuela Juilliard para estudiar dirección de orquesta, orquestación y teoría musical, materias en las que se destacó, y se graduó con las mejores calificaciones en 1947 a la edad de 24 años. Por aquel entonces conoció a Charlie Spivak, a través del cual Tito Puente comenzó a interesarse por la composición para Big Band. Durante su estancia en la escuela Juilliard, Tito Puente tocó con José Curbelo, con Pupi Campo y con Fernando Álvarez y su grupo Copacabana. En 1948 formó su propia banda, los Piccadilly Boys. Pronto conoció, sí, a muchos artistas famosos, hasta que le cambió el nombre a su orquesta. De los Piccadilly Boys pasó a Tito Puente Orquesta. Con esta formación grabó para la firma Tico Records, el primer mambo que conocería el éxito más allá de los circuitos del público hispano, llamado Abaniquito, de 1949. Y ese mismo año firmó un contrato con la disquera RCA Víctor y editó el sencillo Ran Can Can. Los éxitos de Tito Puente empezaron a llegar con la década de los años 50, momento en que el mambo gozaba de la máxima popularidad. Grabó algunos grandes temas que se convirtieron en favoritos de la radio, como Bárbara Battery, El Rey del Timbal, Mambo La Roca y Mambo Gallego. Con la firma RCA editó Cuban Carnival, Puente Goes Jazz, Dance Manía y Toe Percussion, cuatro de sus álbumes más populares. Hacia el año 1960, Puente se encumbró como el principal músico de mambo de la década y con su fama ya consolidada a finales de la misma, desarrolló una singular fusión de mambo, big band y jazz. El afable compositor e intérprete resumió así, en su persona, el movimiento de fusión de música latina y el jazz de la época. Empezó también a colaborar de forma asidua con otros músicos como el jazzman Woody Herman, el trombonista Buddy Morrow y el director y pianista Jazz Con Bassi, el músico compositor Israel López Cachao y las cantantes cubanas Celia Cruz y La Lupe, y posteriormente con Oscar de León. En 1963 grabó para Tico Records, arropado por Carlos Santana, el tema Oye Cómo Va. Oye Cómo Va, que introdujo las innovaciones musicales de Puente en una nueva generación. En 1967 se daría a conocer sus composiciones en la ópera metropolitana del Lincoln Center.
La música de Tito Puente por aquella época era destacadísima. Y no se puede catalogar como salsa sino hasta la década de los años 70, ya que también contenía elementos de big band y de jazz en su composición. Una de las giras más importantes fue la realizada en el 79 en Japón, por la posibilidad de abrirse a la audiencia oriental. Y así, tras su regreso de Japón, el músico actuó para el presidente de los Estados Unidos, Jimmy Carter, en la celebración del mes de la herencia hispana. Ese mismo año recibiría el primero de los 4 premios Grammy, con que fue reconocido a lo largo de su trayectoria por Tributo a Benny Moré. Los otros llegarían en el 83, en el 85 y en el 89 por Gózame y Timbal. Tito Puente grabaría sus últimos discos con Big Band en 1980 y 1981. Realizaría giras por ciudades europeas con el Latin Percussion Jazz Ensemble y grabó discos con este grupo durante los años 80. Continuó asimismo dedicándose a la composición, grabación e interpretación musical a lo largo de los años 80, pero sus intereses se ampliaron en esta etapa y se extendieron hacia otros campos como el cine o la televisión. En la televisión se había entrenado y estrenado en 1968 como presentador del programa The World of Tito Puente, y desde mediados de los años 80 hizo varias apariciones en programas de máxima audiencia televisiva como The Bill Cosby Show o los conocidos dibujos animados The Simpsons. También participó en las películas Días de Radio del 87 de Woody Allen y Armadas y Peligrosas del 86 y Los Reyes del Mambo del 91 con Antonio Banderas. En el 91, a la edad de 68 años, lanzaría su 100º álbum titulado precisamente el número 100 y distribuido por Sony. Además de las distinciones ya mencionadas, al momento en que partió contaba en su haber con el más prestigioso de los premios de la música, el que concede la Sociedad Americana de Compositores, Autores y Editores, y había sido nombrado doctor honoris causa por la Universidad de Old Westerbury. Formaba parte del elenco, de la American Who's Who, y tenía su propia estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Ah, y no olvidemos que en el año 69 el alcalde de Nueva York de la época, John Lindsay, le entregó las llaves de la ciudad. Como anécdota se contó que Celia Cruz, mientras se encontraba de gira, Tito había partido. Cuando regresó a su casa, Celia Cruz encontró en su teléfono un mensaje que Tito le había dejado horas antes de partir, en el cual decía: "Hasta luego". Eso fue terrible cuando se enteró Celia Cruz que momentos antes de que partiera, él le había dejado dicho mensaje: "Hasta luego, guarachera". En cuanto a su vida personal, su primer hijo se llamó Richard Puente. Lo tuvo con Ida Carlini de Puente. Luego, se casaría por segunda vez y tendría a Tito Puente Jr. y a Audrey Puente, su única hija. Margaret Asensio sería su última pareja sentimental, desde 1963 hasta su partida en el año 2000.
Y esperamos que les haya gustado este interesante video. No sin antes decirles, gracias por preferirnos. Y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella. Mis estrellas, y no se te olvide suscribirte, compartir y darle like. Y gracias.